simplemente manifestar que hay algunas cosas en tema en relación a los temas de drogas que han sido debatidos no por Marcela Viñaga como presidenta de la Comisión de Justicia, por los miembros de la Comisión de Justicia, que está representada esta comisión por diferentes fuerzas políticas, donde tenemos muchos puntos de vista, muchas veces distintos, pero que coincidimos en algunas cosas. Coincidimos en el respeto al ordenamiento jurídico, coincidimos en que exista claridad en el Código Orgánico Integral Penal, donde no hayan tipos penales abiertos que permitan el exceso y el abuso de operadores de justicia inadecuadamente. También coincidimos que debe darse herramienta a los operadores de justicia para que diferencien a consumidores de traficantes. Hemos acordado, entre algunas de esas cosas, modificar el tipo penal donde el verbo rector sea traficar, el que tiene la intención de vender, y sobre todo que las penas sean agravadas cuando se usan a niños, niñas y adolescentes. Con lo que le quiero decir, presidenta, es que más allá de los afectos, desafectos, empatías o no que se tenga a una persona, esto es un tema de estricto interés nacional que ciertamente tiene que ver con conocimiento, porque para eso se estudia, se aprende, se conoce, y para eso hay que tener la mente abierta para entender que el tema de drogas no pasa por si le caes bien o le caes mal a alguien en torno a una cosa tan irrelevante, presidenta, como hablar de la forma como se está vestida. Así que le pido, presidenta, que estos temas se traten con seriedad, porque está el dolor de cientos de familiares, de padres e hijos que tienen un adicto en su familia. Y solo para concluir, presidenta, la Corte Constitucional de este país, no Marcela Guiñaga, no la Revolución Ciudadana, no los legisladores, acaba de reconocer en este país que uno de los mecanismos que debe tener el ordenamiento jurídico es diferenciar consumidores de traficantes. Con lo cual está diciendo que es necesario que haya herramientas judiciales que permitan a los operadores diferenciar esas categorías, y que la bendita tabla es un hecho referencial. Con lo cual, presidenta, la Corte Constitucional de lujo de este país acaba de darle la razón a la legislación que tiene el Ecuador en materia de drogas. Gracias, señora.